En esta ocasión obtendremos la vista del ensamble a horquilla abierta. Este ensamble a horquilla abierta está formado por dos piezas que ensamblan por el extremo formando una L y en las cuales en este caso he dividido el grueso de las dos piezas en tres partes iguales, de tal manera que la espiga pues, entra coincidiendo el ancho y el largo de las dos piezas. Las vistas de cada una de las piezas por separado, es decir, plan trazado de perfil de cada una de las dos, ya la hemos visto en otros vídeos anteriormente. Hoy vamos a centrarnos en cómo obtener la vista del conjunto del ensamble por separado. Antes de empezar, tengo que decidir desde qué punto de vista obtener el alzado y la planta. Siempre me interesa empezar y colocarlo de tal manera que yo observe la mayor cantidad de detalles de cada una de las piezas y de cómo están situadas una respecto a la otra. Sí, me interesa siempre colocarlo para que yo vea que la pieza va a ensamblar una con otra, es decir, que no esté separado ni descentrado. En cuanto a la planta, me da igual colocarla así o colocarlo así porque voy a ver prácticamente lo mismo. Lo que más me interesa es el alzado. Si yo, por ejemplo, coloco el alzado así, yo tengo la vista, pues esta vista sí la estoy viendo entera de esta pieza, pero esta pieza de atrás me la está tapando la primera pieza. Otra forma de hacerlo podría ser así, por ejemplo. Así sí podría ver tanto esta pieza como esta. O incluso así. Podríamos verlo así, que estoy viendo tanto esta como esta. En cualquier caso, siempre la coloque como la coloque, una de las dos piezas la voy a ver de frente. Con lo cual, me da igual elegir esta posición o esta posición. Yo voy a elegir esta posición, de tal manera que voy a ver esta de frente, esta la voy a ver de perfil por completo, y luego, pues de arriba, voy a ver que ensamblan una con la otra. Lo primero, como hemos visto ya en todos los vídeos anteriores, imaginarnos que esta pieza está flotando y suspendida en el aire. Para obtener la vista de frente, es decir, el alzado, pues me coloco delante del conjunto de las piezas y en la pared que hay enfrente dibujo lo que estoy viendo. Si me fijo en esta vista de aquí, estoy viendo lo que es la horquilla, toda la superficie roja. Y si me fijo en esta otra pieza de aquí, pues estoy viendo la espiga. Veo el extremo de la espiga de color morado y luego donde he dado otros dos cortes de la longitud de la espiga, que veo dos rectángulos de color azul. En este caso, como he dividido el grueso de la madera en tres partes iguales, pues se supone que estos tres rectángulos que veo deben ser iguales. Yo en esta perspectiva veo este un poquito más ancho, pero es cuestión solamente de el zoom de la cámara. Es decir, que aquí veía la horquilla roja y dibujo la horquilla roja. Y aquí veía los tres rectángulos, el del medio morado, los otros dos azules, y dibujo los tres rectángulos. Y además los dibujo a una altura que yo veo que este es el extremo de la espiga y me coincide justamente con la anchura de la horquilla. Siguiente vista, la planta. Pues estoy aquí situado, como he sacado el alzado, y me coloco por arriba y dibujo en el suelo lo que estoy viendo. En este caso, estoy viendo toda esta superficie de la pieza de la izquierda de color amarilla, y aquí no hay ningún problema porque veo la superficie verde de la otra pieza y la superficie naranja de la espiga. Aquí el único inconveniente que tengo es el siguiente. Y es que esta pieza tiene aquí la horquilla y aquí tiene que tengo dibujado de verde toda esta superficie del hueco de la horquilla. Bueno, esta superficie yo desde arriba no la veo, pero existe. Y hay que indicarlo de alguna manera. La forma de indicarlo es dibujando por aquí, a la altura de la superficie, una línea discontinua, que es esta. Es decir, que coincide, si os fijáis, coincide. Bueno, la perspectiva hace que parezca que está desplazada, pero debe coincidir. ¿Veis cómo coincide? En definitiva, que aquí he dibujado la pieza amarilla, mientras que aquí he dibujado lo que estoy viendo. Y ya he recordado otras veces, pero si yo este alzado lo he sacado en esta posición,
Ahora no puedo coger la planta y moverla hacia los lados, girarla o dibujarlo en otra posición distinta. Y ocurre igual con esta pieza. Y además, muy importante a la hora de dibujar el conjunto del ensamble, es que yo veo que si yo desplazo esta pieza en dirección a la otra, debe encajar. ¿De acuerdo? Es decir, que está el ensamble situado para que encaje uno con el otro. Una vez obtenidas las vistas, lo que hago es olvidarme de las dos piezas. Pues tengo ya las vistas en el suelo y en la pared. Lo único que aquí tengo, el largo, el ancho y el alto. Tengo tres dimensiones. Ahora lo voy a pasar a dos dimensiones. Para ello, dejo caer el plano vertical, es decir, la pared de delante, la dejo caer hasta que queda apoyada en el suelo. Le voy a poner el nombre a cada una de las vistas. Si os acordáis, lo que se acaba mirando desde arriba se llama planta, mientras que lo que yo obtenía mirando de frente se llamaba alzado. Si os fijáis bien, debe coincidir esta vista de aquí de la izquierda, que en realidad es el alzado y planta de la pieza de la horquilla, debe coincidir. Tienen que tener el mismo largo, el largo de la horquilla debe coincidir y además esta pieza de la izquierda, que es el alzado y planta de la pieza con la espiga, pues debe coincidir el ancho y además en el conjunto tienen que tener el mismo grueso, tanto esta vista del alzado de la pieza de la espiga con el alzado de la horquilla, tanto el grueso general como el de la espiga debe coincidir con el hueco que forma la horquilla. Y aquí igual, el ancho y el largo de la espiga debe coincidir con el ancho y el largo de la horquilla. Y de esta forma hemos obtenido las vistas del conjunto del ensamble horquilla abierta.